Hola, buenas tardes. Nuevamente nos encontramos en este jueves de junio para nuestro gran evento del Botis Tissue Days. Realmente es un placer encontrarnos para hablar de la academia, para hablar de lo que tanto nos apasiona en nuestra vida diaria y profesional. Hace 8 días tuvimos al doctor Andrés Eslava, un gran conferencista colombiano, gran amigo y compañero de esta casa por tiempo. Hoy vamos a tener a un conferencista chileno, gran profesor que tuve la suerte de conocer en 1987 aquí en el gran congreso que tuvimos en el Club de Nogal. Y créanme que este conferencista tiene una práctica profesional impecable con unas presentaciones que ustedes van a quedar realmente muy gustosos. No digo que sorprendidos porque el nivel que tiene nuestro gran evento es alto. El doctor José Manuel Abarca es quizá uno de los grandes conferencistas que podemos tener nosotros en nuestra plataforma educativa para el día de hoy. Laura, creo que podrías Hola contarnos algo Juan, más del hola a doctor José todos, Manuel. claro que sí, hola a todos, bienvenidos nuevamente, vamos en nuestro tercer jueves del Bone and Tissue Days y para hoy, como lo dijo Juan, tenemos al doctor José Manuel Abarca de Chile. El doctor nos va a hablar de desafíos clínicos regenerativos y cómo elegir el biomaterial adecuado. Se los presento brevemente. El doctor es cirujano dentista, especialista en periodoncia y especialista en implantología oral. Fellow y Speaker Internacional del ITI, Fellow de la Sociedad de Implantología Oral de Chile y actualmente vicepresidente de la misma. El doctor Abarca es conferencista nacional e internacional de Botis y Straumann y es miembro del Grupo Perioplastic de Chile. Doctor José Manuel, buenas noches. Usted en Chile ya está en noche. Buenas tardes para todos. Bienvenido. Bueno, no quiero dejar que olvidemos que tenemos el chat para que nos puedan poner nuestras Las preguntas. preguntas, que al final se las estaremos leyendo, sí. ¿Está en la parte inferior izquierda? En la parte inferior derecha, encuentran el chat y ahí pueden dejarnos sus preguntas. José, bienvenido. Hola, muchas gracias, ¿cómo están? Un gran abrazo desde este frío Temuco. Me preguntaban antes de comenzar. ¿Cómo está la temperatura? Tenemos solo 7 grados, así es que mucho calor humano, pero poca temperatura por estos lados. Así que un gusto, un placer y agradecer la invitación y esa fabulosa presentación. Solo rectificar que fue el 2017 y yo estaba empezando a sacar las cuentas cuando nos conocimos ahí en Bogotá y fue en ese magnífico evento de nuestro amigo, ¿cierto? De Botis con el Bone and Tissue Days en Bogotá. Muy bonito evento, que por lo demás espero que se repita en algún momento de forma presencial. Así es que agradecer también a todos los colegas de Colombia y de las latitudes presentes que de alguna forma sacrifican un poco de tiempo y estamos nuevamente sentados en estos computadores desde ya más de un año y medio. Así que el sacrificio es grande. Ojalá que valga la pena el tiempo. Voy a tratar de entregar todo lo que tengo para compartir con ustedes. Así es que ustedes me dicen cuando comenzamos, Laura, si comparto pantalla y comenzamos. Adelante, Haz tu doctor. presentación y al final pues tenemos la cirugía narrada. Entonces, todo tuyo. Adelante, doctor. Perfecto. Muchas gracias. Ahí estamos, todo ok. Cualquier cosa me avisan, por favor. Bueno, la verdad es que, como lo dije, agradecer a mis amigos de Microvisión, ¿cierto? Colombia, la gente de Botis, que de alguna forma siempre están propiciando estos eventos, estos encuentros para de alguna forma formar y desarrollarnos más. Siempre aprendemos, sobre todo nosotros los que nos gusta mostrar lo que hacemos, aprendemos cada vez que hacemos una presentación, así es que esa es mi gran motivación y espero de alguna forma compartir con ustedes un poco la experiencia que tengo en estas materias. Cuando me invitaron, gustosamente acepté y la pregunta fue viendo la parrilla de tan importante de colegas que había
presente, diciendo presente, elegir el tema adecuado. Y de alguna forma quise llevarlo a una práctica diaria bien normal, bien corriente, que tiene que ver con las distintas alternativas regenerativas en nuestro quehacer, y de alguna forma cuáles son los desafíos clínicos que eso conlleva y cómo elegir el biomaterial adecuado. Bueno, lo primero que tenemos que considerar y reflexionar en esta área es decir, ¿por qué tenemos que regenerar tejido? Y si nos ponemos a reflexionar sobre el nombre de regeneración, de alguna forma dice, el re nos dice que el tejido en algún minuto estuvo ahí, pero por alguna razón hoy día no está y tenemos que reinstituirlo y tratar de dejarlo de la misma forma en que existía. Esa es la definición también biológica y médica de la regeneración, ¿cierto? No solo generar un volumen, sino que generar un volumen de tejidos similares, ojalá idénticos a lo que había inicialmente. Y en el caso de nosotros, de la regeneración para los implantes, estos desafíos vienen desde hace mucho tiempo. Todos podemos a lo mejor recordar esta publicación que marcó una diferencia y marcó un antes y un después en la odontología, que tiene que ver con todos estos resultados clínicos y científicos respecto al éxito de las fijaciones o anclajes para prótesis dentales que eran hechos intraóseos. Este nombre de este uno de los primeros papers al respecto, con, ¿cierto?, con toda la estrella del firmamento que están ahí como autores, de alguna forma nos relatan algo importante, un concepto de implantología protésicamente guiada, ¿cierto?, y cuyos elementos de fijación, o llamados implantes ahora, requerían de tejidos sanos desde el punto de vista óseo. No había mucha evaluación desde el punto de vista de tejidos blandos en ese tiempo, pero que de alguna forma requerían que existiera esta mancomunión entre el diseño protésico y previamente el sustrato óseo que pudiese de alguna forma anclar a nuestros implantes. Entonces la necesidad del hueso para los implantes, para la posterior prótesis, que sigue siendo el eje central de lo que hacemos, es algo que ha estado presente desde hace muchos años. Después ver algunos estudios interesantes respecto a la regeneración, y que de alguna forma nos hablan que los implantes colocados en sectores deficientes de hueso en general comprometen el pronóstico estético a largo plazo y determinan también contraindicación de los mismos o regenerar en forma previa. Esto también en el año 86, es decir, nada nuevo bajo el sol. Por otro lado, uno de los requisitos más importantes, decía el doctor Busser inicialmente en el año 93, para alcanzar y mantener una exitosa osointegración, es la presencia de un volumen suficiente de hueso sano en el sitio receptor. Y si nos vamos un poco también a la misma época, donde las publicaciones no solo en revistas científicas, sino que también en libros, nos hablaban de que la evaluación terapéutica con implantes requería de la ponderación de más de 50 factores. Cuando digo esto siempre me dicen, pero tantos, bueno, hay muchos que tienen que ver con el paciente, con el sitio, con las expectativas, en fin. Sin embargo, de todos ellos, la disponibilidad ósea y su densidad constituyen el determinante primario de la predictibilidad clínica. Y esto es muy importante porque todos queremos que nuestros tratamientos sean con un valor predictivo positivo alto, es decir, que funcionen, y que funcionen hoy, mañana y ojalá en muchos años. Todos hemos tenido que poner caras complejas y tratar de explicar fracasos a los pacientes o tratamientos que no han sido exitosos. Cuando nosotros ya sabemos a través de la evidencia que existen mecanismos para poder optimizar esta predictibilidad, son lo que hoy día, o es lo que hoy día hacemos con el término de regeneración. Si este último comentario que salía en este libro importante, ¿cierto?, del doctor Kalmich, que decía que todo, que la disponibilidad ósea era muy importante, yo lo actualicé hoy día. Y agregué esta segunda parte, como también es importante la presencia de tejidos blandos, ¿cierto? Y también en calidad y en cantidad adecuada. O sea, hoy día el desafío es la regeneración de tejidos duros, tejidos blandos, con un solo objetivo: generar el soporte adecuado para el anclaje de nuestros implantes osointegrables, que serán el sustento de nuestra rehabilitación protésica. Cuando tenemos mentalmente ese mapa óseo o ese workflow, que nos gusta tanto usar esa palabra hoy en día, tenemos claridad de que la prótesis previamente la antecede un implante en buenas condiciones óseas y de tejidos blandos.
Conceptos como el Zero Bone Loss Concept del Dr. Linkevicius también nos dice la necesidad de generar estos tejidos ya no solo duros, sino que también blandos. Por eso que Botis, de alguna forma, con su portafolio extendido, tenemos soluciones para tejidos blandos, duros y de alguna forma el espectro completo. Es por eso entonces que nuestra labor regenerativa pasa por básicamente dos conceptos primordiales. Uno que es preservar el reborde, en los momentos que hacemos muchas veces la exodoncia. Por otro lado, regenerar lugares donde previamente existió suficiente cantidad de hueso y tejidos blandos. Y por otro lado, ya en complicaciones mayores, desarrollar sitios quirúrgicos previo a la instalación de nuestro implante. El famoso desarrollo de sitio quirúrgico o el surgical site, como es ahí. Yo antes de comenzar a hablar del portafolio de Botis, las indicaciones de los materiales y los casos clínicos, quisiera pagar este, o rendir este pequeño homenaje a los pioneros de la regeneración. Nosotros hacemos regeneración a diario y la damos por sentada. Sin embargo, esto, cuando nos gusta un poco esta temática, hacemos un poco de historia y nos vamos a dar cuenta de que las primeras regeneraciones, como las conocemos hoy día, fueron descritas por allá por el año 1957. No me acuerdo cuántos años son de eso, pero ya deben ser 64, 65 años. 64, ¿cierto? Y la verdad es que es impresionante ver que ya existían los mismos principios biológicos. Y los invito a leer ese artículo que está dando vuelta por ahí, lo pueden encontrar, que es el rol de los tejidos blandos en la osteogénesis. Hoy día todos sabemos que el rol de los tejidos blandos en la osteogénesis de alguna forma nos complica la vida. De alguna forma sabemos que la velocidad de reproducción de las células epiteliales, sobre todo, es muy rápido y van a llegar muchas veces a nuestros lugares de regeneración, generando más que nada fibrosis en vez de darle paso a aquellas células más lentas que son formadoras de hueso. Es por eso que los conceptos de barreras a través de membranas, ¿cierto?, generó todo este concepto de la famosa regeneración ósea guiada. Es decir, guiamos células que sean las que realmente queremos y de alguna forma le ponemos un freno a células que no queremos que lleguen, pero que sabemos que por naturaleza mitótica van a poder proliferar mucho más rápido. Básicamente, este fue un artículo muy interesante acerca de la fusión de algunos procesos y vértebras, ¿ya? Entonces, en la columna lumbosacra se trataron de realizar estas artrodesis. Y la verdad que todos los resultados fueron pseudoartrosis, es decir, no pudieron fusionar, no se generó hueso, sino que se generó un tejido fibroso. Y los resultados, si me permiten hacer la traducción en forma simultánea, dice que la completa falla de obtener esta fusión, empezaron a ver por qué se ocurría. Y primero, es porque ese segmento era extremadamente móvil. Y eso es algo que hasta el día de hoy, ¿cierto?, la regeneración nos dice que tiene que ser fundamental, que es la estabilidad del sitio que nosotros injertamos. Y ahí vamos a ver cómo lo estabilizamos, ya sea a través de membrana, sea de chincheta, alguna sutura superióstica, alivio de las prótesis posterior a nuestros injertos, en fin. Pero esto ya en el 50 y tanto ya tenían claridad de que los sitios regenerados que tuvieran un grado de movilidad son aquellos que son más tendientes al fracaso. Por otro lado, absorción de los injertos, autoinjertos, ¿cierto? Todos sabemos la tasa de este recambio y de reabsorción que tiene el hueso propio. Entonces, la verdad, aquí en ese tiempo se consideraba que eran fenómenos misteriosos como ese. Hoy día ya sabemos que es biología pura. Por otro lado, empezaron a creer que la ubicación de membranas impermeables evitaban la osteogénesis. Por otro lado, se generaba tejido conectivo y si dejábamos algunas membranas permeables a los fluidos, teníamos un desarrollo mucho mejor y eso se promovía la osteogénesis. Es decir, membranas impermeables no nos sirven, porque nos sirven aquellas membranas que pudieran obliterar el paso de algunas células, pero sí necesitamos nutrientes, sí necesitamos fluido. Por lo tanto, son conceptos súper importantes. Me gusta relatar esto porque yo creo que es muy interesante ver que ya en ese tiempo habían claridad respecto a los principios fundamentales que rigen hoy día a la regeneración. Me salté 30 años y llegué a estudios clásicos del doctor Niemann con el doctor Dalin,
que pasan a ser hoy día los grandes referentes, sobre todo el doctor Dalin, que está muy activo en esta área aún, acerca de ver cuáles eran los objetivos que se obtenían o los resultados que se podían obtener al utilizar membranas de teflón en ese tiempo sobre cierto, algunos defectos en, experimentales. Se crearon defectos óseos en cresta alveolar, se colocaron estas membranas y se vio finalmente un relleno óseo en estos defectos. En el sitio control, donde no se utilizaron membranas, no hubo cambio. Esto generó los principios, ¿cierto? Pasados. En ese tiempo había mucha regeneración tisular, que era estos defectos periodontales, pero no había regeneración ósea. Entonces la regeneración ósea, de alguna forma, es la prima hermana muy cercana de la regeneración tisular y que de alguna forma tomó los mismos principios de selección o filtrado celular a través de la colocación y uso de esta membrana de barrera. ¿Ya? O sea que el concepto de la regeneración ósea guiada viene de ahí. Después nosotros vimos ya el año 2005, el doctor Marco Esposito con sus revisiones sistemáticas respecto a qué usamos, qué hacemos, ¿cierto? Porque hasta el día de hoy vienen siempre esas preguntas. ¿Son o no necesarios? ¿Cuál es la técnica regenerativa más efectiva para las indicaciones específicas? Estamos hablando que esto ya hace casi 20 años, y la verdad es que en ese momento hablábamos que la ROG era útil para aumento horizontal y en menor medida vertical. Y es por eso que nuevas técnicas existen hoy día, ¿cierto? Acerca de cómo hacemos estas regeneraciones verticales. Por otro lado, nos dejó súper claro que existe evidencia de la ganancia en el uso de proteínas morfogenéticas, pero no son de uso masivo, muchos costos, ¿cierto? Mucha regulación al respecto, y en ese tiempo que se utilizaba PRP, el pariente cercano del actual PRF, no existe tanta evidencia acerca del uso del PRP. De hecho, el PRP entró en nuestra área, salió así como entró, yo todavía tengo por ahí un par de centrífugas que compramos con unos colegas, me acuerdo del doctor Berg de acá de Temuco, compramos hace 20 años una centrífuga de PRP y nos quedó ahí, digamos, para, no sé, para poner un florero hoy día sirve, pero no mucho más que eso. Por otro lado, tenemos una publicación que a los que les gusta la regeneración y este ámbito les llama la atención, yo los invito a adquirirlo, es un libro del doctor Busser que ya tiene una buena cantidad de años, pero sigue siendo un bestseller porque de alguna forma, ya ustedes vieron, desde el año 58 hasta el día de hoy los principios biológicos estaban más o menos claros y este nos genera una mirada bastante actualizada y bastante basada en evidencia respecto a la predictibilidad de estos tratamientos. ¿Ya? Bueno, en este libro nos hablaban de los objetivos de la regeneración y primero, uno de los primarios, lograr regeneración de hueso en el área que queremos, con alta predictibilidad, ¿cierto? Es decir, si es que aquí quiero hueso, que se forme hueso. Que sea bajo riesgo de complicaciones. Entonces, en ese caso, muchas veces ya la toma de autoinjerto pasa a ser algo que tratamos de evitar. O, en algunos casos, es absolutamente necesario y la mezclamos con algún tipo de injerto. Porque sigue siendo el gold standard como material, ¿cierto? El hueso propio. Sin embargo, todos sabemos la complicación de la disponibilidad, del segundo sitio quirúrgico, y también de las altas tasas de resorción. Objetivos secundarios de la regeneración ósea guiada, obtener resultado exitoso, y esto es importante, con el menor número de intervenciones quirúrgicas. Más adelante en la presentación vamos a conversar de algunas técnicas nuevas, que les tengo una sorpresa ahí, que Botis en Colombia prontamente la van a tener, por lo que si me tira la oreja de Laura nomás estoy hablando cosas que no corresponden, pero parece que hay una sorpresa. Y de alguna forma van orientadas a tener resultados, ¿cierto?, exitosos con pocos números de intervenciones, baja morbilidad para el paciente y corto periodo de cicatrización. Esos son los objetivos secundarios, esos son los que andamos persiguiendo y los pacientes también. Una cosa importante, tal como dijimos, no existe, hace 20 años decían que era muy compleja la regeneración ósea vertical, hoy día técnicas descritas, que no es el objetivo de esta presentación, me imagino que las vieron un poco también con mi amigo Pablo Urrutia, a quien le mando un saludo, hablaron acerca de vertical y horizontal. Bueno, hoy día está muy descrito técnicas distintas, pero dos profesionales de tremendísimo nivel, el doctor Urban, el doctor Couri, respecto a esto nuevo. Es así como ha evolucionado la regeneración ósea guiada y, de alguna forma, es lo que ustedes están viendo, lo que habitualmente pensamos que son fenómenos aislados, son fenómenos celulares, humorales,
¿cierto?, inflamatorios muy importantes que ocurren cuando nosotros hacemos una preservación, por ejemplo, o como cuando hacemos una regeneración. Insisto, hoy día muchas veces nos olvidamos de la ciencia, nos vamos a la técnica, pero es importante recordar todo lo que se requiere. Se requiere suministro óseo adecuado, se requiere estabilidad, como ya fue dicho en el año 50 y tanto, se requiere permeabilidad de algunos elementos e impermeabilidad para otros. Esos son los que de alguna forma marcan nuestra pauta y marcan nuestro quehacer en la regeneración. Esta fotografía la encontré muy interesante, es un paper, se los puedo mandar después el dato, del doctor Dalin de hace poco tiempo, un par de años solamente, donde describe la técnica de alguna forma en una imagen. Nosotros vemos un hueso con un defecto óseo, pero también vemos un hueso que está muy bien nutrido. Hay bastantes capilares, ¿cierto? Hay bastante irrigación. Por otro lado, vemos este componente fibroso, que es la membrana, que es esta membrana oclusiva, pero no impermeable, oclusiva a lo que queremos ocluir según el desarrollo y según las técnicas actuales de manufactura de esta membrana. Vemos, por otro lado, una capa muy importante que está arriba de esta membrana, que es el periósteo, y finalmente nuestros tejidos blandos. Es decir, esta imagen nos enseña mucho de técnica, nos enseña que para cualquier regeneración ósea guiada, aunque es básico decirlo, es importante señalarlo, nuestro colgajo de espesor total, que tiene que haber la encía o el tejido blando suficiente para poder cerrar este sitio quirúrgico, que tiene que haber una membrana estabilizada en el tiempo, como se ven ahí con algunas fibrinas, ¿cierto?, ancladas al hueso nativo. Esa hoy día la técnica nos ha mostrado y nos ha demostrado que podemos hacerlo a través de chinchetas, podemos hacerlo a través de suturas superiósticas. Y nos muestra el defecto, que muchas veces es un defecto contenido, solo que lo que necesita es un coágulo, pero cuando habitualmente no es así, necesitamos, ¿cierto?, de estos sustitutos óseos de los cuales vamos a hablar. Bueno, eso llevado a la práctica es básicamente lo que vemos acá. Regeneración ósea guiada, un sitio vivo, bien nutrido. Es por eso que es muy complejo en sitios como la sínfisis mandibular, ¿cierto?, en un hueso extremadamente cortical, obtener buenos resultados. Por otro lado, hay que activar estos sitios, generar de alguna forma que perfunda no solo la sangre, sino que sangre que venga con un potencial osteogénico por las células que también acarrean. Un biomaterial adecuado, una membrana que sea adecuada a nuestros objetivos, que en este caso sea un defecto contenido, no necesitamos que sea rígida con titanio, por ejemplo, sino que una membrana de colágeno bien fija, se ve una tachuela, un tac por ahí atrás, se ve el manejo de la membrana, el injerto y de alguna forma el tejido receptor vivo, bien nutrido, bien perfundido. Ese checklist tenemos que hacerlo a diario cuando hacemos procedimientos regenerativos, porque son las bases biológicas que van a permitir tener estos grados de predictibilidad altos. Factores para lograr entonces una exitosa regeneración, adaptación y estabilización de la membrana alrededor del área del defecto, como vimos muy bien en esa fotografía y en ese dibujo. Periodo de cicatrización suficientemente largo. Esta es una publicación del año 94, recomendado entre 4, 6 y 10 meses. Si ustedes me preguntan, bueno, puede ser una de las preguntas que conversemos después, ¿cuánto esperamos en cada uno de los materiales que lo vamos a conversar? Pero en general, en mi caso, son entre 4 a 6, cuando son regeneraciones en ancho, ¿cierto? Cuando hablamos de volúmenes y vertical, esperamos mucho más, ¿cierto? Un poco más en realidad. Pero en general, para lo que estamos hablando, entre 4 y 6 meses, dependiendo del defecto, dependiendo el material que estamos usando, ¿cierto? Si es seno injerto o si es alo injerto. Y importante también señalar este paper de hace ya un par de años, el año 2003, del grupo de Ginebra, ¿cierto? El doctor Hammerly y el doctor Yang, acerca de la fijación de la membrana. Es decir, hoy día están muy de moda la sutura superióstica, pero por años estuvieron muy de moda y siguen estando. Yo utilizo mucho la fijación de la membrana a través de tachuelas, ¿cierto? O micro tachuelas o tacs, como quieran llamar, y de alguna forma tienen la gran complicación de lo que significa el paciente que siente que habitualmente lo que más reclama después de una cirugía de esta naturaleza es que no me gustó cuando me golpearon, ¿cierto? Así que hay algunas técnicas que las vamos a ver ahí también que el segundo cirujano puede ayudar a minimizar ese trauma con el paciente cuando estamos fijando nuestras membranas. ¿Ya?
Y factores para lograr un exitoso ROG, uso una membrana adecuada según el caso clínico a tratar. Esta es la primera cosa que tenemos que conversar desde el punto de vista clínico, porque en el fondo no es lo mismo un defecto contenido, ¿cierto? Un defecto de tres paredes, un defecto de una extracción antigua donde exista un colapso vestibular, donde tenemos de alguna forma una concavidad que va a permitir adecuar nuestro injerto y mantenerlo bastante estable, a sitios donde tengamos una inestabilidad y que requiramos de alguna forma darle un espacio, hacer un denting, fijar la membrana, que sea una membrana reforzada con titanio para de alguna forma. Entonces, cada sitio de alguna forma hay que saber leerlo y de alguna forma indicar lo que corresponde según el caso. Otro punto extraordinariamente importante, que es el lograr el cierre primario de los tejidos blandos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Todos sabemos que el volumen que no existe y lo estamos aportando, tampoco lo tiene la encía. Por lo tanto, tenemos que generar las maniobras terapéuticas adecuadas para poder liberar el periósteo, poder liberar este colgajo, poder avanzar este colgajo. Ahora, eso muchas veces lo hacemos a través del corte del periósteo, habitualmente. Es la parte que genera mayor inflamación en nuestros tratamientos, es la parte que los pacientes no saben qué es, pero que de alguna forma generó mayor complicación postquirúrgica, pero es absolutamente necesario. Hoy día existen otras técnicas descritas, como el brushing o el bruñido o del periósteo, que de alguna forma, lo he probado, funciona, ¿ya? Funciona, y podemos avanzar sin cortar el periósteo. Por otro lado, es importante tener estos tejidos, de lo contrario, indican resultados no muy favorables si es que hay membranas expuestas, sobre todo colágenas. Existen otras membranas que pueden ser tolerar mucho más una exposición, pero habitualmente las membranas de las que vamos a hablar y las que están disponibles con ustedes no tienen que estar expuestas. El caso de la PermaMem, que no sé si está dando vuelta por allá, al parecer no, pero una membrana que permite estar expuesta y se pueden usar en algunos periodos, ¿cierto?, de cicatrización, sobre todo en preservaciones de reborde, posterior extracción. Y uno de los factores importantes, crear este espacio, si es que no existe, y mantener este espacio protegido por la membrana. El otro día conversábamos en otra charla de arcos totales y una de las grandes preguntas era, oye, ¿cómo provisionalizar aquellos casos donde la paciente viene con una prótesis, hay que hacer injerto, ya sea en ancho o en alto, y la paciente tiene que seguir utilizando prótesis? Y esa compresión de los tejidos habitualmente juega muy en contra con nosotros. El uso de mini implantes, ¿cierto?, o implantes transicionales puede ser una adecuada solución en estos casos. No hay muchas soluciones más. En los casos parciales, obviamente, eliminar los flancos. Esas son las cosas que nosotros podemos ir trabajando. Bueno, y las características deseables de estas membranas, que vamos a ver la actualización en el último en dos o tres diapositivas más, que son conceptos que todavía son sumamente válidos, que sea biocompatible, que sea oclusión celular selectiva, que se integre con los tejidos, que se pueda mantener este espacio, fácil manipulación durante la cirugía, y ojalá que no tengan muchas complicaciones. Hoy en día la literatura también señala que las membranas no son solo agentes pasivos, sino que de alguna forma inducen muchas respuestas celulares, pueden venir de alguna forma con algún tipo de medicamento que induzca o que genere mayores reacciones. Hay una serie de desarrollos pasando en este momento en relación a las membranas para que no sean solo un objeto, sino que sean un sujeto de acción dentro de nuestra terapia de regeneración. Por último, aparte de la membrana que hemos conversado, necesitamos dos sustitutos óseos. De alguna forma van a ayudar a hacer un soporte de esta membrana para el colapso, para evitar el colapso. Actúa como un andamiaje, ¿cierto?, para este crecimiento óseo. Estimular el crecimiento óseo en el sitio receptor, aquellos que son osteoinductivos. Suministrar un escudo mecánico contra la presión de los tejidos blandos subyacentes y proteger el volumen aumentado de la reabsorción. Es decir, esos son los objetivos que tienen un sustituto óseo, los cuales de alguna forma en conjunto con nuestra membrana van a poder generar este espacio protegido y regenerado. Este grupo importante también señaló acerca de lo que les contaba hace un minuto atrás, interesante artículo de hace dos años, ¿cierto?, que fue el reporte de consenso del workshop europeo de periodoncia y de regeneración, para que le tomen una foto de la pantalla, ese paper está disponible, para que de alguna forma muestra
que lo que les contaba hace un minuto atrás, que las membranas no son solamente objetos pasivos, sino que están tendiendo, y hay evidencia que muestra que tienen un impacto real en la integración de los tejidos, en la modulación de la respuesta inflamatoria, es decir, no da lo mismo que usemos. ¿Ya? Básicamente eso. Esto actualizado a lo que les dije anteriormente, los sustitutos óseos, la biocompatibilidad, obviamente, por lo tanto, aquellos procesos de manufactura, es importante saberlo. En algunos países hay muchas limitaciones para el uso de algunos sustitutos, producto, ¿cierto?, de que pueden acarrear problemas, ¿cierto?, o pueden evitarse problemas si es que se utilizan algunas manufacturas que vengan con protocolos claros y que tengan historia en el mercado. Porosidad, todos sabemos la porosidad es importante, y no solo los sustitutos óseos, sino que también en las membranas. La posibilidad de ser osteoconductivo o osteoinductivo. Propiedades de superficie. La biodegradabilidad, es importante que la membrana se mantenga en su lugar por un tiempo, pero tampoco no es bueno que esté mucho tiempo. Entonces, estas propiedades de cuánto se biodegrada la membrana es interesante. Que tenga algunas propiedades mecánicas, en fin, lo que ustedes ven ahí. Las membranas lo mismo, es decir, hoy día ustedes tienen que buscar de alguna forma algunas características que son más allá que sean solamente oclusivas, sino que tengan esta actividad biológica que se llama. Bueno, y pasamos finalmente a toda la gama de sustitutos óseos que hoy día están disponibles a través de distintos procesos de manufactura, dependiendo la marca que está produciendo esto o distribuyendo. Hay muchas empresas que empaquetan con sus nombres, pero que son productos generados por otras marcas, ¿cierto? Así que es importante saber lo que estamos usando y los invito a eso, que hagan un poquito de research acerca de los materiales que usamos a diario. Por un lado tenemos los autólogos, que sabemos el gold standard, ¿cierto? Disminución de costos para el paciente muchas veces, pero aumento de sitio mórbido. Por otro lado, alta tasa de reabsorción. Alogénico, un material que entiendo que hasta el día de hoy no estaba disponible en Colombia, pero aquí viene un poquito más adelante, entiendo una sorpresa de que al parecer van a estar disponibles. Xenogénico, que es el biomaterial que tiene más estudios en el área de la odontología. ¿Ya? Biocerámicas sintéticas, polímeros sintéticos, composite y otros que eran hasta incluso perlas de titanio que se dejaron de usar, eran a costo inductiva, pero la verdad que no eran muy, muy adecuadas tenerlas en los sitios quirúrgicos que íbamos a trabajar. Bueno, eso es lo que de alguna forma está presente en, en esta matriz que habla Botis acerca de, perdón, si me dan un segundo, ahí estamos bien, denme un segundo que algo le pasó, ahí estamos. En este portafolio integrado, que de alguna forma es interesante cómo lo presentan, porque permite dejar con claridad y con una mirada súper simple qué lo que es, qué son todos los materiales que hay. Bueno, el portafolio completo de Botes, que saben que ustedes que están en mucha relación con Straumann desde el punto de vista de la empresa, obviamente, tal, hay unos elementos que son las proteínas derivadas de la matriz del malte porcino, que no vamos a hablar de esto, pero que son parte del portafolio Straumann Botes integrado de regeneración, con mucha, mucha investigación, sobre todo en la regeneración tisular guiada. Por otro lado, tenemos todos los colágenos y barreras, en lo cual están las membranas como la Colprotect y Jason, que es de pericardio, ¿cierto?, que es la que habitualmente utilizo. La sintética PermaMem, que de alguna forma es una barrera que permite proteger a nuestros injertos cuando hacemos extracciones, cuando hacemos una preservación de reborde, y que permite estar expuesta incluso. Por otro lado, tenemos todo lo que son los sustitutos óseos, que están divididos básicamente entre sintético, aloinjerto o xenoinjerto. Dentro de lo sintético, el Max Resorb Inject, que yo realmente no lo he usado nunca. Pero mucho a lo injerto, sobre todo Max Graft Granulos, Max Graft Córtico, para las técnicas de cobre hoy día, en vez de sacar un bloque y hacer estas láminas a nivel, ¿cierto?, de la rama, lo podemos sacar o lo podemos comprar, y hoy día tenemos estas córticos que les voy a mostrar un caso también así bien a la pasada. Por otro lado, bloques ya sea de un tamaño definido o bloques personalizados. No sé si ustedes están al tanto, que Botis tiene
un producto que está con limitado uso todavía en Latinoamérica por los costos más que nada, pero estamos empezando a ver algunos casos de ellos donde se envía el Combium, el CBCT del defecto óseo, se genera todo el complemento de lo que falta de ese injerto, es decir, el volumen que nosotros deseamos, y eso hoy día se puede fresar con una fresadora de 5 ejes como la que se hace en un puente, pero está directamente asociado a fresar bloques de hueso. Y ese hueso, ustedes saben que la mayoría de los productos, si es que no todos, entiendo, de los productos de BOTI son de donantes vivos. Es decir, personas que han donado, habitualmente donantes de caderas, personas que se van a cambiar, hacen un reemplazo de cadera, son las mayores donantes. Por lo tanto, hoy tenemos una limitación también del tamaño de ese injerto, pero es algo que hoy día, no sé cuánto se está demorando, un par de semanas, entre enviar el Combium, analizar el defecto, personalizar este injerto que queda como un guante en el defecto, producción de él a través de este fresado y personalizado, entregado después en nuestra clínica para poder hacer la fijación y la osteosíntesis que se requiere. Por otro lado, el Max Graft Granulos, que es el que habitualmente utilizamos, Bone Builder, el que le estaba conversando recién, y Max Graft Bone Ring, que es un anillo el cual vamos a ver la cirugía en un ratito más, un caso de ello donde hay también uso con seno injerto. Y los seno injerto, como cierto, el Cerabone, que es el elemento de uso diario en mi clínica junto con otros materiales, pero este y una otra sorpresa que les traigo acerca del Cerabone Plus o Cerabone Más, que puedo decirlo porque en el fondo lo lanzaron ya en Europa hace una semana, pero hemos utilizado este Cerabone Plus, que es Cerabone con ácido hialurónico. Entonces, cuando se humecta, genera una capacidad, un manejo realmente increíble, muy, muy bueno, para poder manejar de mejor manera todos estos materiales. Así que son novedades que vienen en el portafolio extendido de BOTI, y hay que estar atento y ver también lo que las regulaciones de cada país permiten. Bueno, este es Cerabone, material de sustitución ósea de origen bovino, como ustedes saben. Importante material, ¿cierto? Lenta reabsorción, y eso es una de las cosas importantes en los senos injertos. Los senos injertos, por naturaleza, son de lenta reabsorción. Es decir, es el material de elección para cuando queremos estabilidad de nuestro volumen a largo plazo, más que regeneración por tanta neoformación ósea, una gran estabilidad dimensional. Osteoconductivo, 100% hueso mineral puro, no actúa como cuerpo extraño, obviamente, ¿cierto? Es lo que todos estos productos deben proveer, ¿no? Hidrofílica, poros interconectados, en fin. Indicaciones habitualmente en todas estas áreas, alvéolos post-extracción, defectos perimplantarios, en furca, seno maxilar. La verdad que la elevación del piso sinusal con este material, bueno, todos saben que el seno maxilar es de alguna forma uno de los bien tratado, bien manejado. Perdón. Algo pasó. Laura, ¿están ahí? ¿Aló? ¿Aló, aló? Hola, José. Aquí estamos. Se me cayó. Dame un segundo. Algo cerró de la nada. Ahí estamos. ¿Se ve? Ahí estamos. Perfecto. No sé qué pasó, pero en fin. Estábamos hablando de la elevación de seno, una de las indicaciones primarias de Cerabone en el caso de mi práctica diaria, y la verdad es que funciona de maravilla. Hay que darle el tiempo adecuado, vamos a ver casos clínicos. También la indicación es para aumento horizontal, aumentos verticales, eso sí, siempre mezclados con hueso autógeno, es la indicación, es como está descrita la técnica, defectos infraóseos, en fin. ¿Ya? Una cosa importante de saber es que Cerabone está presente en el mercado desde el año 2002, es decir, son casi 20 años de experiencia en este material, que ya está muy bien estudiado, bastante predecible en su comportamiento, si se dan los tiempos adecuados, estabilidad a largo plazo, en fin, es lo que todos sabemos. Y una cosa importante, cuando yo les contaba a ustedes acerca de saber
y tener claridad de los procesos de manufactura, porque esos son los que de alguna forma en todos estos injertos que no son sintéticos, tenemos que tener tranquilidad acerca de la inactivación, de los potenciales priones, ¿cierto? De los potenciales infecciones por bacterias, virus, en fin. Y este es uno de los pocos materiales en el mercado que llega a tan alta temperatura en su manufactura. 1200 grados de seguridad es lo que llaman. Y el proceso básicamente consiste en que van a remover todos los componentes orgánicos, después se remueven los óxidos cálcicos y finalmente con esta temperatura la inactivación completa de los potenciales priones, que es uno de los temas, ¿cierto? Sobre todo en el mercado europeo, donde son originarios estos productos. Bueno, este video es interesante porque es un modelo de una biopsia de CeraBone a los 4 meses de insertado, ¿cierto? Las partículas son las partículas en azul. Nosotros sabemos que una de las cosas importantes es que lo que nosotros injertamos, lo deseable es que en un tiempo mediano no exista, sino que sea inducida la formación de hueso. Por lo tanto, aquí vemos cuánto hueso se formó y cuánto hueso o cuánto CeraBone existe. Yo la verdad es que uso CeraBone, pero no le doy 4 meses. Yo al CeraBone le estoy dando 5+, de 5 arriba, casi 6, para tener los resultados óptimos que podemos obtener en cuanto a estabilidad, en cuanto a sensación quirúrgica, ¿ya? Muchas veces en el halo injerto lo podemos trabajar antes, eso es verdad, pero son indicaciones distintas. Cuando necesitamos volumen, pero estabilidad, un seno injerto. Cuando necesitamos a lo mejor más rapidez, defectos más pequeños, más contenido, bastante de óseo de inducción propia en defecto, podemos usar tranquilamente un halo injerto. Vamos con la siguiente. Bueno, CeraBone. Primer caso que vamos a ver, todos conocemos este paper, uno de los papers más citados y reconocidos en el área de la implantología acerca de qué pasa cuando hacemos extracciones de los dientes anteriores. Bueno, el resumen de esto es, sobrecontorneamos con un tejido blando, tratemos de injertar el tejido, el alveolo que nosotros extrajimos, si ponemos un implante inmediato, injertemos el gap. Bueno, esas son todas indicaciones muy óptimas y precisas para un material como este. En este caso, ¿cierto? Un injerto a los 5 meses, eso es lo que en la cirugía guiada vemos saliendo en nuestra fresa, hueso, un implante 2.9, y ese es el CeraBone que funciona. Otro caso donde vamos a ver un caso de una fractura de un paciente, fractura radicular de 2 dientes, no se pudo hacer como fue urgencia cirugía guiada, pero vemos acá la necesidad de poner estos implantes en forma inmediata, ojalá, las condiciones eran óptimas, teníamos un buen fenotipo, había buena cantidad de hueso, la posición sagital de la raíz en relación al reborde era adecuada para poder lograr obtener una emergencia protésica, que insisto, es lo que debe mandar nuestro posicionamiento de implante en forma adecuada, y es como avanzamos con este caso. Es decir, un caso de implantes inmediatos, hicimos las extracciones, colocación de los implantes, y esto es lo importante que nosotros debemos considerar. Es decir, ya el doctor Araújo, Linde, Schropp, Botticelli, todos han descrito acerca de cuáles son las alteraciones que ocurren en este reborde posterior a la extracción. Todos sabemos que este reborde y esta pérdida de la pared vestibular, de la pared bucal, tiene que ver con el corte del suministro de irrigación proveniente del ligamento periodontal. Obviamente, al no tener ligamento periodontal, porque viene en el diente que extraímos, estamos dejando sin irrigación a este famoso bundle bone. ¿Cómo compensamos esto? Bueno, con relleno de este famoso gap. Y ese gap, en este caso, mi material de elección, CeraBone, todos estos casos. ¿Tengo algunos casos con injerto halogénico? Sí. Resultado, la verdad es que muchas veces imperceptible, pero en algunos me he dado cuenta de que he tenido mayor reabsorción y no es lo que queremos. Queremos preservar este volumen. Este es un caso bastante favorable, el fenotipo del paciente bastante grueso, por lo tanto, condiciones favorables.
Finalmente, el protocolo que realizamos, no pude hacer carga inmediata en ese minuto, por la inestabilidad no fue óptima de los implantes, y el workflow de todo el procedimiento en relación al examen clínico, digitalizamos las imágenes, hicimos análogo el diagnóstico, el encerado, que la verdad fue hecho con los mismos dientes que el paciente traía para generar una llave de colocación de implante, la planificación digital, cirugía análoga, bueno, y los controles como corresponde. Posteriormente, en un caso como este, pasamos a los provisionales. Los provisionales, si queremos trabajar la restauración definitiva como digitalmente, es importante para que nos podamos establecer estas emergencias. Por lo tanto, tenemos nuestro caso donde escaneamos directamente después, hacemos pilares híbridos, que son estas coronas, ¿cierto? Que van directamente a un T-base y que pueden estar fresadas directamente como chairside, como la que ven ahí, no es el objetivo de lo que quería hablar hoy día, pero de alguna forma mostrarles el proceso rápido de generar estas coronas. Después, sobre estos T-base, adherimos los muñones, en este caso pilares personalizados de disilicato de litio, con todo el proceso adhesivo que ustedes muy bien conocen para adherir estas dos estructuras, ¿cierto? Disilicato de litio y por otro lado un metal como el T-base. Y ahí tenemos, ¿cierto?, esta manufactura chairside que nos permite lograr pilares y coronas, una de una resistencia flexural mayor, el pilar obviamente, un disilicato y un feldespato de revestimiento con el cual finalmente terminamos nuestra rehabilitación. Y podemos decir, al cabo de 2 años, esto es lo que, o 3 años, llevan ya estas coronas en boca, con una estabilidad magnífica, de, sobre todo lo que yo quiero que se fijen en el sector de las encías, ¿cierto? El sector de todo el componente de tejido blando en un caso como este. ¿Ya? El paciente tenía un diastema y quería un diastema en los dientes. En fin, vamos viendo lo que había y dónde estamos. Secuencia completa del tratamiento. Extracciones, colocación de implante, gap en forma inmediata, provisionalización, pilares personalizados, coronas, laboratorio y el resultado altamente predecible. Abajo vemos el flujo, un flujo bastante digital, ¿cierto? La personalización de las características de la cerámica y la cementación manual, pero el resto todo asistido por los flujos digitales. Bueno, CeraBone para seno maxilar. Claramente es un material de elección para estas situaciones. Existen muchos estudios acerca de la estabilidad del volumen inherente a los senos injertos. CeraBone no es una excepción, al contrario, es excepcional en eso. Y la verdad, aquí hay algunos casos donde podemos hacer bastante predecible, muy radioopaco además, por lo tanto el control radiográfico permite tener claridad de dónde estamos, que no es menor. Muchas veces utilizamos otro tipo de sustitutos óseos, fosfatos cálcicos o incluso algo injerto, y encontramos que la densidad no se obtiene una imagen tan clara a los 4, 5 o 6 meses, sino que hay que esperar mucho más. Disculpen la foto, una foto que mandó el rehabilitador, esa la tomaron con un celular en mi clínica, cuando pusimos estos implantes, y finalmente eso es lo que podemos obtener en un resultado bastante adecuado para los objetivos que perseguíamos. Es decir, del 8 de agosto en este caso, nos fuimos al 3 de marzo para colocar el implante con una estabilidad adecuada, muy bien y todo bastante adecuado. Otro caso clínico, podemos ver acá un caso con un defecto, como lo ven en la fotografía a la derecha. Paciente recién terminando su ortodoncia con una atrofia, una mujer joven, una mujer de menos de 30 años con un defecto de verdad complejo, porque no solo había una complicación del punto de vista del seno neumatizado, sino que una atrofia bastante severa de la verticalidad de su, donde estoy indicando ahí, de su reborde. Por lo tanto, en este caso, si ustedes ven, lo que faltaba era el componente palatino del reborde. Hicimos un procedimiento doble, una elevación de seno, pero además una regeneración hacia palatino con una membrana, ya sea vestibular con una membrana, con una tachuela, para ver si es que podíamos obtener
ese hueso que nos faltaba para poder colocar implantes a una altura adecuada. De lo contrario, el seno siempre es agradecido y nos va a dar esa altura, pero vamos a tener que profundizar mucho nuestro implante y las coronas clínicas pasan a ser muy largas, y en este caso una paciente que mostraba absolutamente hasta el segundo hasta el molar, perdón, y la verdad es que no iba a ser adecuado. Entonces, un caso complejo como ese, la radiografía inicial previa a la ortodoncia, esa es la fotografía que me mandó el ortodoncista de previo al tratamiento, nuestro resultado clínico de esta regeneración, vemos la tachuela y el TAC que está ayudándonos a fijar la membrana que pusimos, ¿cierto? Y no, logramos tener estos resultados que fueron satisfactorios para poder generar, miren, al cabo de 6-7 meses, generar nuestros implantes. Vean, por favor, abajo el componente palatino que les dije, ahí está injertado, y que de alguna forma ayuda a que podamos poner las plataformas de los implantes no tan sumergidas, sino que de alguna forma ahí en el borde del reborde. Bien digo, borde del reborde. Una fotografía del defecto como está hoy día. Si ustedes ven, ganamos también tejido blando en la verticalidad, y eso tiene que ver también con la conexión. Me detengo en esta fotografía porque la conexión de estos implantes, si ustedes ven la incisión en el paladar arriba, eso permitió traccionar un poco el tejido palatino hacia vestibular, ya que la incisión para la conexión fue bastante palatinizada para poder generar todo ese tejido en el área vestibular y poder tener esa ganancia de alrededor de 4 o 5 milímetros de tejido sostenido hoy día por estos pilares, que a los cuales además ya granuló el tejido y están de muy buena manera. Ese es el resultado un par de meses después, ¿cierto? Donde tenemos nuestros implantes puestos en los últimos milímetros conversa, levantamos un poquitito, eran solo implantes de 10, logramos 10 milímetros justo, y el resultado que está en proceso de finalización. CeraBone, entonces, ya lo ven, cómo está ahí, con esas características, y un regalo que les traigo, porque no lo había dicho en ninguna parte, ojalá que no me tiren la oreja el lunes de botis, es este CeraBone Plus, que es un CeraBone, como les conté, con ácido hialurónico, y ese ácido hialurónico liofilizado viene en el mismo envase, entonces ustedes abren el envase, este blister, lo hidratan, y la hidratación les va a generar en menos de un minuto esta consistencia casi de sticky bone del CeraBone, con todas además las propiedades angiogénicas, ¿cierto? Antiinflamatorias del ácido hialurónico. Un material interesante para mantener con la vista cercano a nuestra vista, porque yo creo que va a ser un game changer cuando esto salga. En este caso les traje este caso que lo monté un poquito antes que partiéramos, porque nos pusimos a conversar con Laura acerca de CeraBone Plus, y perdón, este es Max Gaff Córtico, que lo utilizamos en este caso en la cirugía con el doctor Pablo Urrutia de Perioplastic, y el doctor Pablo Cavalleri, que es un colega cirujano que trabaja conmigo en mi clínica, que pudimos de alguna forma generar este caso, que el doctor Alejandro Niazo, también cirujano maxilofacial, participó aquí. Como el protocolo de cobre lo exige, de alguna forma hay que utilizar una parte de hueso autógeno del paciente, y esto es lo que tratábamos de lograr, nuestras corticales, el Max Gaff Córtico, junto con esta mezcla de injerto autógeno con un seno injerto. En este caso bien específico, este sándwich fue utilizado para hacer una regeneración bastante amplia en el sector mandibular de esta paciente, y en la zona del medio pueden ver la primera fotografía que yo tengo del material puesto del MaxCraft, del CeraBone Plus, que es este hueso con seno injerto, perdón, con ácido hialurónico. Bueno, por otro lado, seguimos con el portafolio extendido de la gente de Botis. Vamos a ver cómo vamos el tiempo. Vamos bien. Tenemos aquí la membrana Jason, que es una membrana de pericardio nativo que permite hacer regeneración tisular guiada y regeneración ósea guiada, y la utilizo en la mayoría de mis casos. La indicación
están ahí, ¿cierto? No es algo distinto a lo que usamos en cualquier membrana, pero la maniobrabilidad que tiene esta membrana realmente la hace ser una tope de su clase claramente, ¿ya? Entonces, propiedades en función de barrera prolongada, es muy delgada, la manipulación es fácil. Ojalá, en el caso mío, la aplico seca y después la humecto y eso hace que se adhiera o que tome la forma alrededor de una forma muy fácil. Se vasculariza bastante rápido. En fin, la adaptación a la superficie que les contaba es maravillosa. Vamos a ver un caso clínico de Maxcraft más Jason. Este caso es un caso de una señora que me consultó hace no más allá de un mes, este caso debe tener un mes a lo más, porque tenía una infección recurrente en la zona vestibular, que incluso se ve ahí algo como un colapso, se ve ahí una cicatriz de fístula, y la verdad que cuando tomamos el escáner de control, ella relataba que fue posterior a la colocación o inserción de este implante. Entonces, aquí nuestro colega Pablo Cavalleri, que es el capo, como decimos en Chile, capo es el avanzado en todo lo que es cirugía digital. Yo hoy día estoy cada vez delegando más este tipo de maniobra, ¿cierto? A pesar de que ha sido lo fuerte que he hecho en los últimos casi 15 o 20 años, hoy día tengo ayuda de bastantes personas en esto. Lo primero que hacemos es generar una planificación, aquí utilizando Exoplan, acerca de la rehabilitación final que vamos a hacer y dónde necesitamos nuestro nuevo implante y qué nos impide colocar el implante en posición correcta. Y obviamente nos impide el implante que ya existe, la posición donde está y el defecto óseo que va a generar. Sin cirugía ya lo más probable es que este caso lo hubiese hecho en dos fases, es decir, sacar el implante, hacer la regeneración y hacer una reentrada, disculpen, un par de meses después. Sin embargo, con esta planificación pudimos ver que donde requeríamos el implante pudiésemos obtener, y esa es la gracia de esta herramienta de planificación, pudiésemos obtener estabilidad primaria adecuada, si es que cumpliendo todas las normas de extracción como corresponde del implante, no generando mayor defecto, y poder colocar e instalar el implante en forma inmediata y hacer un vinil graft o un injerto de vestibular. ¿Ven? Ese es un implante cónico, un SLA Active de Straumann, un BLT de 33x12, que se planificó que iba a poder lograr tener una estabilidad primaria. Estos casos hay que tener mucho cuidado en la inserción, porque siempre se nos va a ir hacia el lugar de la dehiscencia en este caso, y si es que se puede poner guiado, mejor aún. Entonces, con esa planificación y con mucha fe y optimismo, nos fuimos a la cirugía. Esta es la fotografía de un buen alumno nuestro, David Fincheira, que nos ayuda con algunas tomas clínicas, así que le mando un saludo también. Y la verdad es que tomamos estas fotografías para ver la posición del implante, totalmente expuesta a la pared bucal de este implante, la posición extraordinariamente fuera del bony housing o de nuestro encofrado óseo adecuado, y con lo que eso significa en cuanto a pérdida de hueso y a complicaciones variadas. Bueno, la eliminación o la explantación, hoy día tenemos herramientas desde hace bastante tiempo que son especiales para eso. Lamentablemente nadie quisiera sacar implantes, pero todos sabemos que sacamos implantes incluso puestos por nosotros mismos alguna vez, que hoy día a lo mejor uno lo mira con otros ojos, pero pasa a ser un elemento bastante interesante. El contratorque es la base y el principio de este sistema, pero este sistema de contratorque tiene la particularidad de que lleva un alma, ¿cierto? Que son todos estos tornillos que van al anclaje, a la conexión del implante, y nos permiten hacer un torque real. El torque real es perpendicular a la fuerza de giro. Por lo tanto, no fracturamos plataforma, no fracturamos el implante, sino que de alguna forma realmente podemos, a través de este sistema, extraer haciendo un torque inverso, sin angulaciones y sin movimientos de vasculación. Ustedes pueden ver ahí, podemos obtener hasta 600 newton, 500, no me acuerdo cuánto tiene la carraca, pero son magnitudes grandes y que nos, de alguna forma nos deja tranquilo de que estamos haciendo un movimiento como corresponde. Les voy a mostrar un video de cómo se utiliza esto. Un video
hace ya unos años, pero sigue siendo igual de vigente. Primero, los implantes que queremos eliminar, generamos la inserción de este vástago, que en el fondo es el que va a guiar al tractor, y lo torqueamos alrededor de, ojalá, 50-60 newtons, y después buscamos el extractor que se corresponda con la plataforma del implante que vamos a sacar. Y si ustedes ven ahí la interfaz de la plataforma con el implante, hace que esto gire completamente perpendicular al eje axial del implante. Eso es lo que hace que esto sea un buen torque real. En este caso, no fue muy alto el torque necesario, era el implante maquinado. No es lo mismo sacar el implante maquinado que el implante que está preparado con el torque de justicia, con el torque de real. Una vez cuando lo había recogido, vamos a ir avanzando, como quiero abusar del tiempo de ustedes, y tengo harto todavía que mostrarles. Hicimos la extracción de este implante. Como ustedes pueden ver, una vez que se extrae, si ven en la fotografía de la izquierda, se ven incluso las espiras que estaban ahí indentadas en el hueso medular. El defecto que queda es un defecto bastante importante, pero un defecto contenible en ese sentido. Visualizamos dónde está el implante y dónde tiene que ir el implante nuevo, y vemos claramente que vamos a tener un grado de dehiscencia por lo menos las primeras 6 espiras o más. Ubicación correcta del implante, ya la teníamos planificada, recuérdense, por la cirugía guiada. En este caso ponemos nuestra guía, hacemos la osteotomía, ahí podemos ver inmediatamente que la fresa hace la osteotomía inicial donde estaba planificado nuestro implante, pero ya sabemos qué va a ocurrir. Un implante, como les dije, SLA Active de las medidas 33x12, que es lo planificado, y en el mismo lugar donde lo planificamos, finalmente con alto torque de inserción. La gracia de esto fue que fue también instalado, como ustedes lo ven en la fotografía del lado izquierdo, en forma guiada. ¿Qué ventaja nos da eso? Nos da la ventaja de que en forma manual, siempre los últimos torques, si hay bastante estabilidad del implante, va a tender a irse hacia el defecto y nos va a quedar más vestibularizado. En este caso, como fue la inserción controlada con esta misma guía, nos ayudó muchísimo para poder obtener el resultado y la posición final. 3 milímetros bajo el lag de las piezas vecinas, ¿cierto? Todo lo que habíamos planificado previamente. En este caso, hicimos una vinyl graft utilizando una membrana Jason, que ustedes pueden ver lo delgado que es en el lado izquierdo. Acuérdense que viene con una marca G, ¿cierto? Que es hacia la gingiva, donde tiene que estar, hacia el periósteo, ¿cierto? Nuestra membrana, y la otra cara está asociada al hueso. Podemos ver por este otro lado cómo se puede manipular esta membrana, la resistencia que tiene mecánica, y en esta situación utilicé un MaxCraft inicialmente, la membrana bien adaptada, y una fijación con suturas subperiósticas para mantenerla en posición adecuada. Es importante ver en la fotografía a la derecha la adaptabilidad que tiene esta membrana con el injerto y con el hueso. Importante detalle técnico también, separar la membrana, ojalá unos 2 milímetros a 3 milímetros desde el diente vecino, ¿cierto? Para que no quede expuesta, y darle espacio a los tejidos blandos para que puedan cerrar. Me refiero a esto que les estoy mostrando acá, ¿cierto? Finalmente, es lo que obtenemos en este caso, y un caso de resolución bastante más rápida que lo convencional, que hubiese sido, ¿cierto?, hacer la ROG y venir a la segunda fase 6 meses después o 5 meses después, en este caso, a partir. Bueno. Por otro lado, vamos a seguir con el portafolio de BOTIS, y vamos a conversar un poco acerca de estos
allograft y en este caso maxgraft, como lo acabamos de ver en el caso anterior, pero básicamente también el otro maxgraft que pasa a ser el bone ring. ¿Ya? Propiedades que están ahí, preserva las propiedades mecánicas, estéril, en fin, se almacena a temperatura ambiente, todo lo que ustedes saben de este tipo de materiales. Entonces hay bloques de maxgraft, hay corticales de maxgraft, como ustedes la vieron, hay gránulos de maxgraft y también hay anillos de maxgraft. Entiendo nuevamente, Laura, después tú me confirmas si es correcto, que al parecer esta línea de productos va a estar prontamente disponible también en Colombia. Bueno, esto el profesor Giesenheim de Alemania publicó hace muchos años esta técnica, lo hacía con anillos autólogos que sacaba del mentón y posteriormente en una asociación con la empresa Botis hicieron estos anillos halogénicos para dos medidas de implantes de Straumann, 3.1 y, perdón, 3.3 y 4.1, y hoy día entiendo que están mucho más abiertos a ver diámetro en modo para otras marcas de implantes, porque aquí tiene que haber una comunión y una conversación muy adecuada entre el bloque y el implante que vamos a utilizar, porque de alguna forma el implante pasa a través de este anillo y pasa a ser el que hace el anclaje o la osteosíntesis de este injerto. Bueno, vamos a verlo en detalle. El kit lleva todos esos elementos que ustedes tienen. Es un kit que lo manufactura Ustomed, que es el partner de instrumento de Botis. Se vende con el nombre Botis, pero es de la manufactura Ustomed, que es una línea de alta gama de instrumental quirúrgico alemán. Vienen dos trefinas de 7 y 6 milímetros, porque vienen dos tipos de bloques de 7 y 6 milímetros. Por otro lado, vienen estos aplanadores del sitio, y de alguna forma, si ustedes ven que son estas tres o cuatro herramientas, van a ver que son para poder dar la mayor superficie de contacto y estabilidad al bloque, porque eso va a asegurar, ¿cierto?, la perfusión adecuada. También un disco de corte, porque son personalizables a la medida que nosotros queramos poner. Vamos con este caso, una paciente que me llega a visitar con este tipo de odontología y con este tipo de tejido y, perdón, higiene. Y la verdad es que uno primero empieza a ver si es que es candidata a implante o no, o candidata a un caso como este. Y la verdad es que lo reflexionamos bastante. De hecho, habían opiniones divergentes en el equipo si operábamos o no a la paciente. Pero la verdad es que con educación, con entrenamiento, con de alguna forma la parte más básica periodontal que podemos hacer, logramos de alguna forma motivarla y ponerla en sintonía con lo que se requiere para un tratamiento de esta naturaleza. Bueno, el diente 1.1 fue extraído, como ustedes ven ahí, no había mucho que hacer, pero no generaba este defecto, sobre todo a nivel de la tabla vestibular, que son defectos que en algunos casos, o la forma convencional de resolución, tenemos que hacer este injerto, tenemos que hacer esta ROG. Este ROG no muy fácil porque en el fondo no tenemos nada que nos contenga en vestibular, por lo tanto o se hace con un tenting o con algún bloque o con alguna mallita, ¿cierto? O alguna, perdón, membrana reforzada en titanio para poder mantener el reborde de lo que estaba perdido, o en este caso decidimos intentar con bone ring. Por lo tanto, extracción de este diente, le hicimos un mes antes, o un poco de un mes antes de la regeneración, básicamente para tener mejores condiciones periodontales, para tener mejor tejido blando, aunque no vaya a estar absolutamente maduro, el cierre posterior iba a ser mucho más fácil. Un poco de periacril, en este caso fue una extracción con un PRF y periacril, y las condiciones en que la paciente vuelve un par de semanas después para hacerse este tratamiento son las siguientes. Ahí está el defecto, absolutamente definido, grande, complejo, y que en condiciones normales, como yo les contaba, requeriría de una gran regeneración o incluso la no indicación de implante. Sin embargo, el hueso residual de la paciente era bastante ancho, tenía bastante hueso de buena calidad desde el punto de vista trabecular, teníamos anclaje primario donde pudiéramos anclar nuestro implante según la planificación, y es como empezó nuestro cuadro. Ya un mes después, ¿cierto?, de la primera fotografía, ya la paciente estaba un poco más encaminada hacia darnos las condiciones adecuadas para poder hacer esto. ¿Cómo hacemos esto? Nuevamente, planificación de nuestro implante. Y esta planificación del implante va asociada
a primero cambiar un poco la mentalidad de decir aquí no hay hueso, ¿cómo planifico? Hay que planificar en este caso como si el hueso existiera. Es decir, la corona donde tiene que ir, y aunque no haya hueso, ese hueso es el que vamos a tener que suministrar a través de este bone ring. ¿Ya? Por lo tanto, avanzamos. Esa es la medición del defecto. Vemos la fotografía del defecto cuando sacamos el tejido blando, que no era un defecto menor. Antes de hacer cualquier cosa, liberamos el periósteo para poder avanzar todo lo que vamos a injertar. Como fue una cirugía guiada, ponemos la guía quirúrgica en su lugar. Y lo primero que se hace, y esto es importante, es fresar con la fresa 2.2 de Straumann en este caso, porque la trefina y todo el planador que viene en el sistema son guiados por esa osteotomía de 2.2. Por lo tanto, ustedes ven aquí el despliegue de todo el kit, ¿cierto? Se utilizan solamente los que corresponden. En este caso elegimos un bloque de 6 milímetros, que es lo que se hace previamente, se mide el espacio. Y la punta que ustedes ven de este instrumento es 2.2, es decir, es guiada por la osteotomía inicial. Posteriormente, bueno, y viene marcada aquí con láser las longitudes de lo que queramos trefinar, que va a ser el mismo largo, obviamente, de lo que queramos poner como bone ring. Tenemos nuestro planador y después tenemos el disco de corte y esta fresa que es básicamente para suavizar los márgenes y así no tener complicaciones de perforación de nuestro tejido blando con el injerto. Al lado izquierdo vemos el resultado de la fresa de 2.2 guiada, por lo tanto esa osteotomía es exactamente donde queremos nuestro implante. Eso nos permite colocar esta trefina de 6 milímetros guiada por esa misma osteotomía y posterior a los 5 o 6 milímetros que ya no me acuerdo que definimos que era lo que necesitábamos, se hace se deja plana la superficie para poder tener un lugar de asentamiento adecuado del bloque. Recuerden que por otro lado nuestro colgajo vestibular ya está desperiostizado, por lo tanto tenemos garantizado el cierre primario. Nos vamos a la segunda fresa del sistema Straumann para 3.3, que es esta fresa 2.8, donde fresamos a la longitud de trabajo a tope según el protocolo de cirugía guiada y después tomamos la pinza, que es el otro componente de este sistema. Vemos en esta fotografía lo trabecular que es este hueso a lo injerto, ¿cierto? Y medimos y trasladamos nuestra medición al disco de corte, donde finalmente cortamos nuestro trozo de hueso que va a quedar donde nosotros queremos, ¿cierto? Alrededor del adyacente a los pics óseos vecinos. Y nuevamente un implante guiado, otro implante SLA active guiado, donde alguien ahí, que es mi segundo cirujano, el doctor Cavalleri, fijando muy bien el bloque para que no rote, ¿cierto? Porque pasa bastante ajustado, holgado pero ajustado, es un implante cónico, así que los últimos milímetros son los que de alguna forma, como vamos a ver en el video, generan esta rotación. Entonces tenemos el bone ring, tenemos un Straumann SLA active en este caso, el caso en cirugía guiada, esto puede ser hecho en cirugía convencional también. Es mucho más sencillo hacerlo de esta forma, más predecible, pero obviamente con la claridad mental de cada uno de ustedes sobre las dimensiones, las inclinaciones, no deberían haber problemas. El resultado de nuestro bone ring, donde tenemos una regeneración de alrededor de 6 milímetros, la pared palatina existe ahí, por lo tanto esa pared palatina nos va a estar ayudando, si bien no en toda la extensión, tenemos un poco de pared palatina, tenemos esta cercanía con las paredes mesiales y distales también que van a ser osteogénicamente potentes para nuestro injerto. Y finalmente fijamos una membrana Jason, nuevamente con estas tachuelas de este partner que tiene Botis en lo que es confección de instrumento quirúrgico. Fijamos, esto es lo que yo les contaba, quizás el momento menos agradable para el paciente, pero la verdad es que ahí con un dedo del cirujano en el paladar afirmando o contrarrestando un poco los golpes de este martilleo es llevadero. Ponemos estos dos tacks, ¿no?, que nos permiten una estabilidad máxima de nuestro injerto y este allograft nuevamente recubierto en este caso por una capa de un seno injerto que nos va a permitir una estabilidad, un volumen y una baja tasa de reabsorción. Finalmente, ahí vemos todo, ¿cierto? La membrana Jason, las tags, el cerebro,
el Straumann instalado 1,5 milímetros, 1,5 milímetros bajo el margen de nuestro hueso, y Botis Max Graft Bone Ring. Es decir, muchos de los elementos del portafolio que estuvimos viendo en este caso. Cerramos ahí una membrana Jason, una sutura en dos etapas o dos capas, ¿cierto? Y finalmente el resultado de esto. Laura, ¿cómo estamos con el tiempo para ver un video de más de 10 minutos alrededor? Hola, José. No, estamos muy bien de tiempo. Pon el video con tranquilidad, que estamos bien de tiempo. Perfecto. Voy acá, bajamos la resolución para que no tengamos problemas. Espero que esté bien. Bueno, básicamente, la mayoría de la fotografía ustedes ya la vieron. Vamos a ver este video que de alguna forma muestra la técnica quirúrgica. No es una técnica compleja, es una técnica bien técnica, disculpando la palabra, porque en el fondo está protocolizada, es decir, no es algo que uno, perdón, que uno se ponga a inventar algunas maniobras, porque lo más probable es que no funcione. Como tenemos que hacer el desplazamiento de este colgajo bastante, la incisión, a diferencia de otros procedimientos, que es lo que más llama la atención, es hacia el origen de la papila, ¿ya? Del diente adyacente. Y eso es lo que habitualmente, cuando yo vi la cirugía por primera vez, cuando la realizamos, era, oye, puede ser muy estrecho. Nosotros habitualmente estamos acostumbrados a generar una mayor amplitud en nuestros tejidos. Habitualmente uno o dos dientes, ¿cierto? Al lado del defecto. Como tenemos que avanzar tanto y son para defectos que son unitarios, lo que vamos a avanzar es pequeño. Entonces, este diseño es más similar a lo que en algún momento el doctor Anthony Sklar declaró como cierto este injerto desplazado coronario con este objetivo. Pero bueno, esa es como está descrita la técnica, y la verdad que funcionó bastante bien, a pesar de que estábamos bastante reticentes, no solo yo, sino que el segundo cirujano, ya está el colega que filmaba ahí, el futuro doctor Finchey. Así es que, bueno, levantamos el colgajo con elevador de papilas primero, vemos el tejido que generó el PRF, está ahí, que nos va a servir para un cierre también en última instancia. Cuando después ustedes vean, vamos a advertir esa parte en el momento previo al cierre. Una vez que levantamos, ya podemos dimensionar y de alguna forma, como digo yo, generar una imagen bastante real del defecto, sincerar el defecto. Es decir, lo que se ve en la planificación, lo que se ve en el encómbeme es distinto, y aquí ya estamos con otro instrumento haciendo la desperiodización. Esto es por completo. Disculpa ahí, claramente se ve, perdemos foco. Cámara nueva, estamos también empezando a descubrir las falencias y las mejoras. Una vez que tenemos nuestro tejido ya liberado, cortamos periodo, como ustedes saben, y como ya conversamos, es uno de los momentos que, si bien no molestan, porque sabemos que va a generar mayor complicación en el postoperatorio, pero es parte de nuestro quehacer. Traté de editar lo menos posible, que fuera realmente casi como una cirugía narrada, no los espacios de las cosas buenas en sacar lo malo. Es el proceso y el procedimiento tal como ustedes lo ven. Ahí podemos sincerar que el defecto alrededor de 6 milímetros en la parte más profunda de la parte vertical hacia el nivel del margen óseo de los dientes de cima. Cortamos el periósteo. Una vez que eso ya está liberado, podemos empezar a trabajar en nuestra osteotomía. Bueno, en este caso, nuevamente, una guía realizada con la planificación previa. Esa planificación, insisto, es la diferencia máxima con los sistemas convencionales de regeneración. Muchas veces uno dice, no se puede poner el implante porque no hay hueso, pero en este caso uno tiene que decir, va a haber hueso en el momento de la cirugía. Y eso es lo que es bastante difícil de entender desde el punto de vista de la secuencia.
a fijarse aquí en los detalles, ¿cierto? Necesitamos que ese reductor entre completamente, si no lo empezamos, la estabilidad de la guía, si la guía se mueve, como siempre se va a mover, falta una mano, ¿cierto? Hay que volver a fijarla, hay que tener cuidado, no ha pasado más de alguna vez, que a través de la guía no vemos con el contrajo, si el contrajo no está suturado al labio, hay que tener cuidado de eso, de medir la fresa, más de alguna vez he pasado a hacer la osteotomía a través del colgajo porque no lo he levantado, y eso me pasó más de alguna vez. Entonces hay que tener cuidado con estas cirugías guiadas que no nos permitan ver muchas cosas. Fijando bien la guía para que no se mueva tanto, porque se va a mover, ¿cierto? Este sistema sleep, tiene sus deficiencias y una de ellas es esa. Pero la verdad es que tratamos de obtener el máximo beneficio a pesar de las complicaciones de las técnicas propiamente tal. Entonces volvemos a medir nuestro defecto con esa guía de osteotomía, ya nuestra trefina empieza a funcionar. Como ustedes pueden ver, no es que estoy congelado, sino que estoy esperando la fotografía que les mostré. Ahí tomamos la foto, empezamos a partir, porque es un video que está hecho con toda la secuencia en tiempo real, lo más cercano posible a lo que es una cirugía en vivo. Una vez que nosotros definimos que el defecto era 6 milímetros, fresamos 6 milímetros con esta trefina, pasamos a utilizar ese planador y es que es el proceso que viene. Ahí está ya trefinado, por lo tanto ese espacio de hueso que es lo que más asusta, porque en el fondo hay un defecto de no sé, de 5 o 6 y lo vamos a transformar en un defecto de 7 o de 8. Y no solo en una pared, sino que de forma en 360. Entonces uno dice, ojalá que funcione, porque si no el defecto que le va a dejar al paciente peor. Bueno, hagámoslo como corresponde, con el protocolo adecuado, y lo más probable es que esto tenga una alta predictibilidad como está descrito. ¿Ya? Una vez que está hecha esta cama, este sitio receptor, marcamos nuevamente con la pinza donde está el margen que queremos, y ese es el que traspasamos a nuestra pinza sujetadora del bloque, y ahí estamos viendo que vamos a cortar alrededor de 6 a 7 milímetros. Para eso viene este, que es fantástico, ¿eh? Porque nos permite de alguna forma generar un grip bastante adecuado del bloque, lo que nos permite cortar con bastante tranquilidad y sin tener estos temores como habitualmente pasa con cobre cuando hacemos las láminas delgadas o cuando cortamos un bloque y lo queremos adecuar. Siempre es complejo. Bueno, en este caso ahí es un disco nuevo, primer uso, y ustedes ven hasta el borde con algún tipo de material de corte del mismo anillo. Como les digo, mientras tanto les cuento, conversen con Laura de Botis, porque Botis tiene un lugar de entrenamiento fabuloso. Hacen un curso en Viena, en la Universidad de Viena, en el Centro de Alta Cirugía de Alta Complejidad en Cirugía Oral, en la Universidad de Viena, en la Facultad de Medicina, y es un curso en cadáveres frescos, por lo tanto, la sensación quirúrgica con todos estos procedimientos es realmente maravillosa. Voy a dejarle más trabajo a la pobre Laura, de que lo más probable la llame para decir cuándo podemos ir al Bone, ¿cómo se llama? Cadaver Course en Viena. ¿Ya? Así es que... Y ahí el profesor Giesenhag, que es el quien hizo esta técnica y la desarrolló, es el ponente principal del curso, junto con un otorrino y un plástico, y el doctor Frank Klose, que habla también de los bone builders, que es este bloque customizado por computador. Entonces la verdad es que son alrededor de 6 o 7 técnicas que se ven ese día, esos 2 o 3 días que dura el curso, y altamente recomendable. Tuve la oportunidad de participar hace ya 2 años cuando vivíamos en otro mundo, pero yo ya creo que ese mundo ojalá pronto vuelva a aparecer para darnos todas estas oportunidades, ¿ya? Bueno, esa es la fijación del bloque, y esto es lo que yo les contaba, que una vez que está guiado, ya tenemos el eje guiado, puede rotar y en algún momento ya se traba, y es importante ahí el manejo del cirujano que nos está ayudando.
nuevamente toda la secuencia del proceso, ¿cierto? Esta sensación de retiro del transfer, interesante acá, porque está bastante estable, muy estable. Así es que podemos retirarlo y avanzar con nuestro procedimiento de injerto. Resultado final, miren la altura, miren la profundidad del implante, es decir, como si hubiese sido un hueso nativo, ¿ya? Y ahora vienen los conceptos convencionales de ROG, es decir, aquí un tema importante, ¿eh? Si es que el bloque llegara a quedar suelto, el anillo, acuérdense del año 58, estabilidad, ¿cierto? Existe un tornillo que se atornilla al tornillo de cierre de Straumann. Es decir, la tapa de cierre va siempre, pero Botis generó un tornillo que se ancla al tornillo y que es mucho más ancho arriba. Por lo tanto, pudieran tener una fijación axial de este bloque gracias a este tornillo que de alguna forma se va a fijar al implante. Por lo tanto, la estabilidad inicial es la importante, el anclaje primario es importante porque no solo va a permitir el anclaje del implante, sino que también del bloque, y si el bloque llega a tener algún grado de inestabilidad, podemos reanclarlo a través de este tornillo de fijación. Así que eso es importante, de mantenerlo, ¿ya?, en mente. Bueno, ahí están los 3 milímetros bajo nuestro LAC que queríamos. Aquí, tornillo firme, ponemos una membrana Jason, tal como hemos hecho en todos los otros procesos que hemos conversado. Y bueno, primero un template para ver, ¿cierto?, esa no es la membrana, es el template que de la misma caja, de la misma, perdón, blister, lo sacamos para poder medir y ver en forma adecuada cuáles son las dimensiones, cuál es la forma de nuestra membrana. Y posteriormente a eso, fijarla, puede ser con una membrana subperióstica o, como en este caso, para ese lado, ¿cierto?, damos vuelta y hacemos la fijación con dos chinchetas o con dos tacas. Importante al retirar este porta chincheta, ¿cierto?, de otro instrumento, como lo describió la técnica, fijar a través de esas ranuras la chincheta para que no salga, ¿cierto?, porque el grip es grande de este porta tachuelas, por lo tanto ahí tomamos, hay una mini del doctor Pullman, ¿cierto?, de Gifide, que también funciona muchísimo para estas cosas. Esa es de verdad el momento de la segunda tachuela, como ustedes pueden ver ahí, que es la que vamos a ver ahora. La paciente bastante colaboradora, esto anestesia local. No tuvimos ningún inconveniente, pero sí, como siempre, reclaman de ese golpe que no les gusta, que no es muy agradable, ¿ya? Hoy día la sutura subperióstica está ganando bastante terreno. En algunos casos a mí me gusta, en otros casos como este preferí tachuela. Y me preguntaba alguien por ahí el otro día si es que la saco o no la saco. En este caso no la saco. En algún minuto he tenido que reentrar años después a sacar una tachuela, y muchas veces con una pequeña incisión arriba por vestibular la he sacado, pero si es que se llegan a soltar, pero en general no las retiro. ¿Ya? En general no las retiro. Bueno, tal como les mostré a ustedes, esto no es para seno, sino que es para cubrir una segunda capa de injerto con este seno injerto para favorecer estabilidad, ¿ya? Y ahí esa parte de la historia ustedes ya la conocen. Y posteriormente cerramos la membrana, ¿cierto? Y esto es re importante. Miren cómo la membrana, ya que está húmeda, ¿cierto?, con la misma sangre del paciente, empieza a generar una adaptación como guante con el injerto,
y esto no lo logramos en otras membranas, incluso la Colprotec, que tiene un comportamiento muy similar a todas las otras membranas que conocemos, pero esta realmente que genera una textura, como el video está en baja calidad transmitiendo, no se logra percatar uno, pero cuando vemos la fotografía que está en alta, podemos ver claramente, ¿cierto?, la adaptación que tiene con el injerto. ¿Ya? Ustedes pueden poner una tachuela también por palatino, en este caso es tan fibroso, tan duro, que la levantamos un pequeño colgajo y avanzamos con eso. Bueno, tal como en esta, les dije, esa parte gruesa lo evertí para poder cerrar hacia palatino eso y generar un doble cierre. El primer colchonero horizontal también bien alto, tal como está descrito, ¿cierto?, por la técnica del doctor Urban en este caso. Y después dos puntos independientes para cerrar en vestibular y las descargas también. Bueno. Ahí está el cierre. Y ese es el cierre inmediato y ese es el control a una semana de este caso. ¿Ya? Así es que eso es lo que quería compartir con ustedes, Laura, para que podamos conversar un poco acerca de algunas consultas que pudieran tener. Yo encantado en el tiempo que nos queda de poder compartir mis opiniones al respecto. Si tengo las respuestas, encantado, si no, las buscamos en conjunto. Pero la idea es de alguna forma decirte que ha sido un agrado compartir con ustedes y quedo atento a las preguntas que pudieran tener. José, mil gracias. Magnífica presentación. Qué bonitas fotos, qué buenos videos. Sí, tenemos varias preguntas. Eso por acá. Doctora Barca, maravillosa presentación como siempre. ¿Hay alguna diferencia entre la membrana Jason de pericardio de Botis comparada con otras membranas de pericardio existentes en el mercado? No te sabría, o sea, he usado la Copios por mucho tiempo antes que usar la Jason, y la verdad es que son bastante similares, de hecho, en manejo, en handling, en precio, en servicio, todo. No puedo decir que una es mejor que otra. Siento que es más delgada la Jason, y me gusta un poquito más cómo se adapta, pero la verdad es que no te podría hablar mal de Copios, que la conozco harto y la usé harto. Al contrario, creo que son primas hermanas de la muy buena familia que hay que considerar y decirlo. Listo. Aquí tenemos otra. Con esta nueva ventaja del Cerabón, ¿podría requerirse menor cantidad del material del que se viene manejando? Se referirán al Cerabón Plus, me imagino, ¿cierto? El Cerabón Plus, no, el volumen es el mismo, no hay mayor volumen. Una vez que tú lo hidratas, claramente sí pudieras requerir menor, porque en el fondo se genera como un coloide, ¿eh? Pero la verdad es que no está hecho con ese propósito, porque el volumen que tú requieres realmente es el que necesitas y muchas veces lo vas a compactar, y ahí el coloide como que se va a ir. Creo que no es ese el mayor objetivo de agregar el ácido hialurónico, yo creo que es manejo, y creo que son las propiedades descritas, ¿cierto?, acerca de todo lo que tiene que ver con procesos antiinflamatorios, con ayudar, ¿cierto?, a lo que es angiogénesis, en fin. Yo creo que ese es el gran objetivo de incorporarle ácido hialurónico a esto. Sigo con otra del Plus. De hecho, ¿el Cerabón Plus se puede hidratar con PRF? Se puede hidratar con sangre más que con PRF, ¿ya? Con sangre lo hice, quedó muy bien también. El protocolo que, de hecho, que me pidieron registrar y fotografiar era con agua, pero como, o sea, con suero. Pero como soy porfiado, uno lo hice con sangre y la verdad que funcionó impecable, ¿ya? Realmente el manejo muy bueno y la textura muy buena, era realmente un agrado trabajar con el material. Bueno, y una pregunta de Bone Ring. Dice, ¿cuál es la estabilidad en sentido vertical del Bone Ring? Tú la puedes atribuir a que si el no rota, va a tener la misma estabilidad que le está transmitiendo un implante cónico, ¿cierto? Este implante entró a más de 40 newton y la verdad es que la estabilidad en newton siempre es rotacional. A nivel vertical, tú ves si está estable o no estable. En este caso estaba súper estable. Y si no lo hubiese estado, como les mencioné, existe esta
sobre tornillo o sobre tapa que va anclada a la tapa y es mucho más ancha a nivel coronal. Entonces es como una gran tuerca que aprieta a favor, axialmente a favor del implante, pero teniendo como base la estabilidad inicial del implante. Bueno, José, mil gracias. Muchísimas gracias por tu excelente charla. Muchísimas gracias por todo lo que nos mostraste. Bienvenido siempre en Microvision y bienvenido siempre a Colombia, Juan. Bueno, José, muchas gracias. Realmente no nos sorprende la calidad de tu trabajo porque la conocemos. Tenía razón, no fue en el 1987, sino en el 2017. No sé de dónde saqué esa cifra, pero fue un placer realmente habernos conocido en ese evento tan magnífico que hicimos con Microvision y con Botis. Realmente los Bone and Tissue Days han sido los tres, ¿cuál mejor? Y creería que vamos a cerrar con un excelente evento. Tú lo dijiste, qué bueno fuera que la nueva realidad fuera más pronto y que llegáramos a ese momento donde nos volviéramos a encontrar cara a cara y puedas venir a Colombia, porque creería yo que quedaste con un grupo de personas que quieren seguir tu práctica y que nos puedas guiar en mucho de tu trabajo, compartirlo para nuestros colegas aquí en Colombia. Laura, solo me resta darle las gracias al doctor José Manuel Abarca, gran persona, amigo y un expositor impecable. Impecable. Muchas gracias. Yo de verdad les agradezco la invitación, les agradezco la presencia. Vi que tuvimos una buena recepción y también permanencia, es decir, no se aburrieron ni se fueron. Así es que de verdad que yo también tengo fe en que vamos a poder vernos más pronto que tarde, ya sea en Colombia o tienen su casa acá en Chile, en la Sociedad de Implantología Oral, en Temuco, si quieren venir, encantado, vengan bien abrigados porque ya vamos en 5 grados, así es que, pero el pisco tiene 40 grados y la calidad humana también mucho más, así es que los esperamos con mucho agrado y nuevamente les agradezco su invitación. Gracias, José, muy amable. Muchas gracias a todos, muchas gracias por conectarse de nuevo en nuestra tercera sesión del Bone and Tissue. El otro jueves 24 tenemos nuestra sesión final, donde tendremos al doctor Antonio Liñares hablándonos de perimplantitis y cómo la tratamos. Esa es a la 1 de la tarde. Y a las 6 de la tarde tendremos al doctor Sergio Kahn y a la doctora María Marta Fernández hablándonos de manejo de los tejidos blandos alrededor de dientes y de implantes, donde harán una charla y una discusión. Entonces, nuevamente, José, mil gracias por todo, que estés muy bien. A todos. Veo bastantes preguntas que no pude responder. Tienen mi Instagram, yo encantado se las respondo con calma. Así es que gracias a todos los que escribieron y gracias Laura también por allá. Gracias y que ganen mañana, que le ganen a Bolivia. ¿Cómo le fue a usted hoy día? Estamos con Venezuela. Ya. Abrazo. Chao, chao. A todos mil gracias nuevamente por conectarse. Nos vemos dentro de 8 días. No olviden, 1 de la tarde y 6 de la tarde en nuestra sesión final del Bone and Tissue Days Colombia Virtual. Muchas gracias. Feliz noche.